Desde Río Cuarto nos vinimos a 15 kilómetros de la localidad de La Carlota, donde está la laguna La Brava, o donde estaba. Conocemos un poco en detalle cuál es la realidad que se está viviendo en este lugar, porque era una laguna que algunas de sus partes incluso llegaban hasta los 3 metros de profundidad y toda su superficie hasta más de 100 hectáreas. Hoy, lamentablemente, la realidad es otra. Los animales lo sufren y, por supuesto, también los lugareños están muy preocupados. Años más o menos que nosotros estamos viviendo acá en Olmos, y la verdad es que nunca la habíamos visto como está ahora, ¿no? Que bueno, de acá se ve, era una zona, una laguna que venía mucha gente a pescar de todos lados, bueno, pejerrey, el moncholo, había de toda clase de pescado, y bueno, y ahora, bueno, verla en esta situación te da un poco de pena, porque la verdad es que nosotros acá los animales se abastecían del agua y bueno, de la comida, y bueno, y ahora últimamente al bajarse tanto, bueno, se han quedado empantanados y se han llegado a morir acá, ¿no?, en la laguna. ¿De cuántos animales estamos hablando que han perdido? Y no es mucho ni es poco, pero son como 5 o 6 animales que se han quedado empantanados, ¿no? Y acá tenía, cuando yo vine, hace 14, 15 años, los daba, ahora tiene 1,5 metros. Y veníamos a pescar nosotros, y había muchos pejerrey y todo. ¿Cuánto cubre en hectáreas? Y mira, acá lo que estábamos hablando con Carlito, que tiene 100 hectáreas, o yo calculo mirando a lo lejos, tiene más. Esta realidad se da en el paraje Los Olmos. Antiguamente era un pueblo habitado por las personas que trabajaban en las estancias de alrededor, pero al quedar desierto, pasó a ser un paraje habitado por solo una familia. ¿Cuánto ha bajado este lago en particular? Y este lago, bueno, tiene, o sea, el estable son 3 metros y pico. Y mira vos lo que ha bajado 1 metro, casi nada, casi se ha secado del todo. Y bueno, esto antiguamente, nosotros cuando sabíamos pasar, bueno, que ahora no estamos para indicarte, a caballo sabíamos pasar del otro lado y los daba al lado del basto, porque te da una idea el agua que tenía, ¿no? Específicamente vos nos decías que te dedicabas a pescar en este lugar. Contanos de esa experiencia. Mi patrón tenía un amigo y sí que el patrón me agarraba y me decía, Mario, anda a acompañarlo, dice, a Faba, dice. Y sí que bueno, íbamos a pescar, 2 o 3 días estábamos pescando, así que todo era muy lindo. Y sacamos, porque en ese tiempo había agua y seguimos sacando bastante. ¿Qué sacaban? Todo pejerrey. Y ahora es otra realidad. Ahora vos ves, el caso mío, yo me he parado donde sabía pasar de caballo antes y bueno, y no podía, los guiábamos por unos palos que teníamos, que solamente se le veía la punta a los palos por el tema de la cantidad de agua que tenía. Y ahora estar parado y decir, che, mira, por acá pasamos, no podíamos pasar por el pantano y estar arriba es una pena bárbara, ¿no? Acá venía mucha gente, sí, mucha gente. De todos lados venía gente, porque nosotros, el tema de que somos ahí trabajando acá, veíamos que todos los días había gente, así que bueno. ¿Solamente gente de la zona o de todo el país? De todos lados venían, de todos lados. Porque a veces llovía y venía igual, la gente venía a pescar, venían igual. ¿Y también se llenaba en toda esta zona de las personas que querían dedicarse a la pesca? Muy muchos venían, muy muchos. Autos de todas clases, camionetas, ¿viste? De todo venían. Y no le hemos visto nunca jamás así como está ahora. O sea que en 30 años esto no se había dado. No se había dado, exactamente. No se había dado esta sequía como se ha secado ahora la una, ¿no? ¿Cómo les perjudica esta realidad a ustedes, a los trabajadores? Mira, a nosotros los perjudica, como te volví a repetir, por el tema de los animales. Y bueno, y a la gente que venía acá a pescar de todos lados también, porque era como que, qué sé yo, la gente venía a sacar un pescado para comer, todas esas cosas. Así que yo creo que lo ha perjudicado a todo y todo te llama y te dice, che, se secó la laguna, qué la. Así que bueno, la verdad es que es un fenómeno esto que nunca yo de mi parte nunca lo había visto, ¿viste? Tiene que llover bastante para que vuelva a la situación en la que estaba, a 3 metros sobre este nivel. Y sí, tiene que llover más de 100, ¿viste? Para que vuelva al nivel de ella. Aparte de una laguna grande que son más de 100 hectáreas, ¿viste? Para que vuelva al nivel que ella tenía antes.
¿Y cómo es esto de hoy ver este escenario? Que no se ven pescadores, que el agua está muy por debajo de lo que debería, que está prácticamente seca la laguna. Y todo te da lástima, ¿viste? Porque, bueno, a uno que le gusta pescar, esto ahora, no sé, tuviera que llover, no sé. Uno dice, bueno, tiene que llover, como dicen, tuviera que llover mil como para que junte agua, pero bueno, tuviera que llover toda la zona, para todo hace falta el agua, así que bueno, ojalá que llueva esta noche, así que va a llover, así que bueno, esperemos que llueva, así podemos ir a sacar un pejerrey después.